check, baby, one, two, three, four. Check, baby, check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, yeah. One, two. Check, baby, check, vamos, baby, vamos, one, vamos. Two, one. The beach is like sweet and it's sweet. Queda un poquito ya con los días libres. No te preocupes, no te preocupes. Estamos en la Puerto Rico, aquí llegamos Rocky, Billy, el Emilio, está por ahí también, buen día Emilio. Buenos días, estamos aquí ready ya. Ready para meterle, ya tú sabes, esta mañana de hoy. Óyeme, si usted va a desayunar hoy, procure no comprar en primera hora. Sí, mano. No lo compre, porque sale Abdullah the Butcher todo sangriento en la portada. Increíble, Abdullah the Butcher. Con el bistec partido. ¿Qué fue lo que pasó con Abdullah que sale en portada? Nada, mira, lo está demandando un tipo ahí, esta demanda va desde el 2009. Porque alegadamente lo contagió con hepatitis. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Pero cómo? Y entonces el chamaco, cuando se hizo las pruebas que iba a entrar a luchar en la WWE, pues le dijeron, no, negro, no. Le dieron las 3N porque tenía hepatitis. Y entonces su última lucha antes de hacerse esas pruebas fue con Abdullah the Butcher. Ándale. Así que le está diciendo que Abdullah lo contagió. ¡Eh, a rayos! Pero si es así, tiene que haber contagiado a todo el mundo, porque Abdullah le metía mano a todo el mundo. Bueno, él le daba con el tenedor ese plástico a todo el mundo, ¿verdad? Ya tú sabes. Con el tenedor le coge la albondiguita. ¡Y! Sí, el plástico ese. Era un tenedor plástico, ¿verdad? Que usaba. Era plástico, era de madera, de todo. Tenía como 7. Ay, ay, ay. En la portada es tremendo lío. El de Abdullah. Sale, yo ni sabía que Abdullah the Butcher estaba vivo. Sí. De verdad, es increíble. Yo lo veo en la calle, yo creo que yo no lo reconozco. Tengo que, de verdad, no, él tiene que cara de troquero. Sí, yo lo vi, lo he visto por ahí comiendo en guaguita de tripleta. Ah, para mantenerse en condición. Oye, me tiene una tetilla, pero es una cosa increíble. Sí, la tetilla como que se sale de la portada. La tetilla se le mete debajo del sobaco. Es una cosa que continúa por la espalda. La puede guardar en el bolsillo. Increíble. Así que si usted va a desayunar, procure no comprar. Óyeme, la cara toda ensangrentada, ¿sí? Abdullah the Butcher, es una cosa total. Bueno, gracias a Dios, yo tenía unos conflicitos ahí, unos chirios que le tumbé al nene. Así que yo creo que los voy a estirar y como está. Primero voy a cortar la portada de aquí. Déjame cortarla, sacar esta parte. Para que se me olvide la noticia de Abdullah, ¿entiendes? Sí, ahora puedo ser feliz. Ahora la cosa luce mejor. Exactamente. Déjame ponerla un momentito para ver qué dice atrás. Ok, dale, chévere. Ok, mientras tanto, Britney Spears pide como. ¿Sabes que ellos tienen unos riders, no? Aparentemente está pidiendo varias exigencias para el concierto este sábado aquí en Puerto Rico, ¿ok? Está pidiona. Vamos a leer el rider. ¿Qué página es eso? Mira, 70 años tiene Abdullah. 70, ADH. 70 años, Abdullah the Butcher. Increíble. Vamos a buscar esta parte de Britney Spears. A ver si la encuentro. Está en la página 4 de así. Ok, aquí está. A ver, creo que tengo. ¿Lo tiene ahí? Vamos a ver qué es lo que pidió Britney Spears para el concierto de este próximo sábado, aquí en Puerto Rico. ¿Quién es el productor de esto que tiró el raider hacia lo loco? ¿Ah? La misma gente que iba a traer el juego de NBA. Ah, ok. La misma gente que está trayendo. Y tiraron el raider, ¿eh? Es bueno tal eso. Ok. Ay, Dios mío, bueno. Pobre Britney, ven y cancela por esto. Pidió un plato de frutas frescas que incluya fresas. Un plato de vegetales en el que no puedan faltar las zanahorias ni el apio. Un envase de hummus bajo en grasa. Eso es el manso, ¿verdad? Sí, como molido. Sí. Tres frascos de yogur bajo en grasa, marca Horizon, en sabores de vainilla, fresas y guineo. ¿Okay? Un empaque de almendras crudas. Un empaque de almendras crudas. De anacardos. ¿Qué es eso? Cashews. No sé qué es eso. Un empaque de anacardos. Porque ellos ponen el empaque de cashews y abajo ponen entre paréntesis anacardos. Como nueces. Ay, busca en Google eso, a ver qué es eso. Debe ser algo. Debe ser como un nuez, ¿verdad? Sí, como una nuez. Exacto. Una caja de galletas Ritz. No, estoy bromeando. Lo dice ahí. Una caja de galletas Ritz. Está como la morsa. No la atormenten más. Galletitas mami también. María, no, para María. Tengo que pedirla, ¿sabes? Un racimo de guineo. 8 botellas pequeñas de agua Smart Water. 4 botellas grandes de lujo de sábila puro. Estamos hablando de las cosas que pidió Britney Spears para el concierto ese sábado en Puerto Rico. Una botella pequeña de jugo de piña. Me imagino que le darán Lotus. Una botella de leche de almendra sin azúcar con sabor a vainilla. ¿Ok?
que lo que era. Una botella de leche con 2% de grasa, marca Oison. Parece que ella es fan de esa marca. ¿Sí? Dos botellas de Diet Coke, dos botellas de Coca-Cola, tiene que ser esa marca, no puede ser otra. Tres botellas de Gatorade rojo, un equipo para hacer café, una caja pequeña de té verde, una botella pequeña de miel, paquetes de endulzadores y Truvia, una botella de canela, un sartén, una licuadora, pero ¿qué va a hacer ella allí? No, o sea, va a montar un kiosco de frappé. Va a cocinar un sartén y todo. Un kiosco de frappé. Hielo para enfriar refrescos y para smoothies, servilletas. ¿No pidió alcohol? Pues falta un par de cosas. Seis tazas. ¿No? Ella dijo que no iba a beber en Puerto Rico. Ya. Está en detox. ¿Tajita? Seis tazas tipo Mox, seis vasos de cristal, 10 vasos solo, de los marcas solo eso. Ese plato de tamaño mediano, cucharas, cuchillos, tenedores y una caja de sorbetos que doblen. Ay, como los bebés, qué linda, como los bebés. Dobletos. Es posible que ese documento lo hayan escogido, lo hayan encontrado en internet, en The Smoking Gun. Sí, que los tiran también los Riders. Los Riders, sí. Exactamente. ¿Quién lo escribió el artículo? El artículo lo escribió Primera Hora, mano. ¿Eso es lo que dice? No dice quién lo escribió. Pues, si lo escribió Primera Hora, es posible que sea un artículo eso de la redacción. Exacto, sí. Pero muy bueno, porque uno se entera de las cosas que pidió Britney Spears. Lo más que me extrañó que no pidió chicharrones filler. Sí. Porque si pidió galletita Ritz, no lo pidió. Exacto. Pero tú sabes que la mayoría de los artistas se exageran bien brutal con los Riders, pero es para asegurarse de que el productor está leyendo el Rider como es. Sí. Ok. También. Muchas de esas cosas se pierden y se quedan ahí. Sí, de lo que están exagerando. Tú sabes, así que eso es lo que pidió Britney Spears. Este es el tuyo, sí. Entonces, ¿qué más se ha pasado? Comprobaron que oficialmente la nena esta que estaba en Georgia, pues lamentablemente fue violada y toda la cosa. Ahora van a investigar en un apartamento vacío que encontraron por el área si la sangre que encontraron en ese apartamento le pertenece a la niña, ¿ok? Aparentemente ya van a arrestar a la persona responsable. Supuestamente tenían la persona responsable que cometió esto, así que vamos a ver qué sucede, ¿ok? Lo de Ray Cruz. Ah, el Ray Cruz renunció a WIPR a trabajar en una emisora M y en una FM. Sí. Pero en una FM estas que son, o sea, que son, va a montar, que no son comerciales, ¿no? Va. Bueno, la 92.1 es comercial. Sí, comercial. Sí, es comercial en el área de San Juan. Es comercial y está montando emisora. O sea, regresa a la radio de lleno. Regresa a la radio Ray Cruz. Increíble. Así que ya tú sabes. Felicidades a Ray, porque imagínate. Eso es lo que quería. Tener sus propias cosas. Oye, ¿no? Yo estaba hablando con Molusco. O sea, que Molusco y yo estamos tureando por ahí con lo de la promo de la película. Estamos hablando de qué va a hacer Ray cuando. Porque si Fortuño no gana, está afuera. Sí, no es el dueño. Él logró lo que él guisó. Y antes de tiempo, arranque. Óyeme, si aparece una oportunidad, arranque. Porque usted sabe que para que Fortuño gane está bien difícil, ¿ok? Así que vamos. Bueno, por lo menos, lo que está diciendo la encuesta es que es una elección bien cerrada. Claro, pero obviamente está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Es mejor salir antes de tiempo. Porque imagínate, no conviene estar ahí. Imagínate que pierde las elecciones y se queda sin trabajo y rechazó una hora por no renunciar. Así que lo mejor que hizo, felicitamos a él porque salió vivo de esta. Salió vivo, o sea que hierba mala nunca muere. Saludos a Ray, que Ray es pana, Ray es buena gente. No, muy bien. Pero lo único que lo odia son los de aquí al lado, porque lo botó allá. Pero fíjate que lo único que lo odia. Yo estuve allí, o sea, yo vi lo que él hizo. O sea, yo sé que fue difícil hacer tres canales de televisión a la misma vez, porque. Y renovar la AM de ellos y renovar la FM, o sea que prácticamente tuvo un taller bien grande de cosas en tres años. Así que lo que pasa es que Ray hizo mucho y peleó mucho. Y la gente lo recuerda tanto por lo que peleó que por lo que hizo. Pero si tú miras, tú comparas las últimas tres administraciones de ese canal, verdaderamente la obra grande la hizo él. Ahí habían salarios, Rocky, de $125,000 para animar un programa de radio AM. ¿Cómo? Mira para allá. O sea, que bueno. Hay cosas raras ahí. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer por aquí. Óyeme, aquí sale un reportaje de algo de reciclaje o de algo de battery recycling. No lo he leído, no, realmente no sé de qué están hablando, pero quiero aprovechar
para hablar de esto, para que usted vea que Puerto Rico va de mal en peor. Óyeme, si tenemos plan de reciclaje en algunos municipios, por ejemplo, Cagua, Guaynabo tienen sus planes de reciclaje, y otros municipios más, mucha gente está reciclando con sus zafagoncitos azules bien chéveres, y yo estaba bien pompeado con esto del reciclaje, pero me di cuenta que este país está mal. Cuando en casa hicieron una fiesta y compraron de las botellas de cerveza las verdes. Ajá. Y si estamos en Go Green, ¿verdad? En la cuestión de reciclar y toda la cosa. Ajá. Pues lo bueno es, pues bueno, tú echas las botellitas ahí para reciclarlas. Cuando fui a recoger el zafacón, lo voy a entrar a la casa para limpiarlo, nuevamente me doy cuenta que botaron toda la basura, pero me dejaron las botellas verdes. Un día me levanto temprano, voy al camión de reciclaje y le pregunto, mira, mano, ¿por qué no recogen esas botellas de abajo? No, chico, lo que pasa es que esa compañía que recicla las botellas verdes se fue de Puerto Rico. O sea, ni siquiera hemos empezado a reciclar completamente en la isla y ya la compañía que recicla las botellas verdes se fue de Puerto Rico. ¿En el área de donde tú vives? No, en todo Puerto Rico se fueron. En las botellas verdes, de la cerveza verde, no se recicla en Puerto Rico. ¿Y qué se hace con ella? Pues se bota la basura, normal. Pero no se recicla como las otras botellas. ¿De veras? No se recicla. Entonces yo creo que si las cervezas o las compañías realmente quieren que mantengamos un país limpio, investigue bien en el área y cambien el color de la cerveza y pónganla de otro color. Bueno, pero obviamente es un distintivo de la cerveza, pero la realidad es que irónicamente las cervezas verdes, que es la que uno dice, cuenta, esto está chévere, por una campaña de Go Green, no se recicla en Puerto Rico esa botella. Hay como tres verdes. Esto me pasó hace varios meses y no lo había hablado al aire, pero me dije, tengo que decirlo al aire para que usted vea que uno tiene las ganas de reciclar y toda la cosa, la intención, pero sí. la que recicla la botella verde de cerveza se fue de Puerto Rico. Es una buena noticia de estas que ponen en los periódicos, que son noticias es rara, ¿no? Mm. Que no tengamos ese tipo de reciclaje, no, pasa no se recibido. No se recicla. Inténtelo, bueno, véalo en su casa. Gente lo tiene que haber visto. Usted puede echar todas las botellas de cristal ahí y se va a dar cuenta que le dejan unas abajo. Dice, ah, bendito, no derramo bien el zafacón. No, es que ellos ven las que no y las que sí. Y no se las y te dejan las que no se reciclan aquí en la isla. Increíble. Y las estaban reciclando y se fue la compañía, lamentablemente. Así que así de triste está la cosa. ¿Tú sabes quién se va a ir también? ¿Quién se va? Hizo declaraciones anoche. A las 2 de la madrugada salió una información. José Juan Barea está molesto. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dallas. ¿Qué? Vengo con lo que dijo en la sección, así que. ¡Ay, no te vayas! Está bien molesto. Y Emilio, ¿vienes con lo de si los Lakers serían los. dime algo. Vengo con la información de los Lakers y ese sueño que tienen de que van a conseguir a Chris Paul y a Dwight Howard. ¿Cuál es mi análisis? Perdón, Omar, pueden querer. Y con algunos de los jueguitos más importantes del NBA, ya salió el calendario anoche, así que vamos a hablar de eso también. Exactamente, así que eso es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Estamos en el despelote por la 94.7. Hoy tenemos tremendo programa, viene Emilio con los deportes. ¿Y qué va a pasar con José Juan Barea en la NBA? También venimos con Radio Quejas. No te lo puedes perder aquí en la 94. Además, el GPS de los famosos. Queremos saber dónde están jangueando los famosos. Ayer ya el programa de chismes de Telemundo nos robó las fotos del Batman y Robin y no dieron crédito, después no se quejen después, ¿ok? También tenemos un tema hoy a las 8 de la mañana. Yo estudié con, estudiaste con un famoso, queremos que nos digas qué hizo en la escuela, cómo era el famoso, ¿ok? Así que bien pendiente. También vamos a estar hablando un tema para las chicas. Hoy a las 8:30 de la mañana, ¿te arrepientes de a quién le diste tu virginidad y por qué? Vamos a tener ese tema hoy también a las 8 de la mañana, 8:30 aproximadamente. Aquí en la 94, recuerda, esta es 94.7 y 94.1. Y nos puedes escuchar en tu aplicación la música completamente gratis bajándola en Android Market o en el App Store, ¿ok? Esto es lo que hay. ¡Franco! Nobody